Pasamos un año más y es que pasan los días rápidamente. Día ya tiene preparado aquí todo para llevárselo a los ancianos y que lo va a recibir seguro con mucho cariño. Paqui, buenas tardes. Hola, un año tardes. Más, qué rápido ha pasado este año, ¿no? Rapidísimo, rapidísimo. O sea, no hemos digerido todavía casi el 2020 y ya vamos a entrar en el 2022. Fantástico. Bueno. Paqui, vamos a explicar un poco también a todos nuestros telespectadores, ¿no? Sí. Lo que hacéis vosotros, ¿no? La labor que lleváis y sobre todo este día, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta la calidad, ¿no? De que estáis llevando vosotros de los productos, ¿no? Sí, mira, nosotros, a nosotros se nos conoce en la calle por las ambulancias, o sea, sí, porque vamos a muchos eventos del ayuntamiento, fuera del ayuntamiento, entonces cubrimos muchos servicios sanitarios, pero aparte de eso, nosotros pues somos una asociación sin ánimo de lucro, con voluntarios, sí cubrimos mucha parte social. Hacemos muchas campañas en diferentes momentos, en las elecciones ponemos vehículos adaptados para que vayan las personas a votar, hacemos traslados a residencias. El otro día, en colaboración con la Asociación de Voluntariado, pues se llevó a una persona que le hacía falta y al banco. O sea, que hacemos muchas cositas de estas. Y el año pasado fue un año complicado para todo el mundo, para todo el mundo. Y hablando con nuestros amigos y demás, qué manera pensamos que el sector o el colectivo que sí estuvo muy castigado fueron las personas mayores, porque el salir, el entrar, todo eso desapareció por completo. Entonces los voluntarios tenían ganas de hacer algo, lo que pasa que bueno, que también nos limitaba un poco la situación. Y creímos que había posibilidades de hacer unas cestitas de Navidad con mucho cariño y mucho amor, y además con muchos productos buenos, productos que bueno, que si no de calidad, se... Sí. Oye, ya que se regala una cestita, o se hace bien o no se hace. Entonces el año pasado, la verdad que muy bien, por parte de todos los usuarios, por parte de todos. Y este año, pues también había posibilidad. La asociación podía hacer con la subvención, con la ayuda del ayuntamiento y demás, había posibilidad de que los usuarios del proyecto Faros, pues también se beneficiaran de... Bueno, de esas cestitas, de ese amor y ese cariño que intentamos dar. Y aquí estamos, otro año más. Esperemos que el año que viene pues también podamos hacer... ¿Cuántas personas va a llegar esas cajitas? A 40, 40 usuarios. 40 usuarios, sí. 40 usuarios. Aquí hay ahora mismo 10 voluntarios que somos los que hemos organizado un poco hoy. Y detrás, porque esto lleva ya varios días, han ido pasando diferentes voluntarios, entre que hemos hecho la compra, hemos trasladado la compra, aquí se ha colocado. Bueno, lleva un trabajillo. Enhorabuena, Paqui, muchísimas de verdad, gracias a ti. Muchísimas gracias. Son fechas muy entrañables, ¿no? Y ya lo hicimos el año pasado, como sabéis, y en este caso en colaboración con Marbella Voluntaria, el Ayuntamiento y con Día, pone en marcha un proyecto que es el que las personas mayores, con pocos recursos y sobre todo que estén solas, que estas Navidades tengan una cesta, que tengan pues con los productos más básicos, pero también con un surtido de productos que les permita tener una alegría en Navidad, ¿no? El Ayuntamiento lo puso en marcha ya, es un programa que tenemos a lo largo de todo el año en acompañamiento de personas mayores, pero en este caso hoy en Navidad entendíamos que había que tener un plus y por lo tanto, bueno, creemos que es una muy buena iniciativa, que además muy bien acogida por las personas mayores y en este caso 40 mayores, que son los que tienen identificado Marbella Voluntaria, pues verán cómo les llega a su casa desde el Ayuntamiento este apoyo para que puedan encontrarse, yo creo que con más cariño y sobre todo más atendido, que en un momento determinado al estar solos tienen más dificultades para poder en algunos casos ir a hacer la compra o en fin, valerse más por ellos mismos. Queremos también reconocer el esfuerzo que se hace con otro de los proyectos, ¿no? Lo comentaba antes con Día, que es la tarjeta monedero. Este proyecto está durante todo el año, pero es verdad que en el mes de diciembre se duplica.
Quiere decir que aquellas personas con la tarjeta monedero que, como saben, y por las circunstancias familiares, necesitan entre 100 y 150 euros mensuales para poder ir al supermercado y, por lo tanto, poder hacer con esa tarjeta ir al supermercado y después el ayuntamiento abona directamente al supermercado. En este caso sí que tenemos 250 familias y en el mes de diciembre entendemos que hay más gastos y, por lo tanto, se duplica. La familia que tenía de manera habitual 150 se le da 300, la que tenía 100 se le da 200, también para que puedan ir y para que puedan hacer frente a los gastos en un momento, bueno, pues con el tema de Navidad ya se sabe que el supermercado sube y en estos momentos más, y por lo tanto también el ayuntamiento agradecer el esfuerzo que en este caso también hace día conjuntamente con nosotros, con la Delegación de Asuntos Sociales de Marbella y de San Pedro, para que puedan hacer frente. Me han estado diciendo que el doble lo han hecho, el 50% lo han hecho ya, y mañana hacen el resto de los que todavía no se le había duplicado la cuantía, pero entendemos que también es una muy buena iniciativa, y por parte del ayuntamiento saben que se ha destinado en este año 2021 400.000 euros, además del tema del programa Faro, para poder asumir los gastos que estas tarjetas monedero o que este proyecto en concreto, ¿no?, necesita como respaldo presupuestario. Ya saben que el ayuntamiento en materia social hizo un gran esfuerzo y este año han sido más de 10 millones de euros los que destinamos a las políticas sociales, a las familias con menos recursos y a las necesidades que tenemos de manera más clara, y que con este tema de pandemia todavía se han acuciado más. A todos ellos, a todos nuestros voluntarios, ven que ahora mismo, hoy empiezan ya el reparto, están terminando de hacer todo el tema de las cajas. Agradecer a todos los que se implican y de manera absolutamente voluntaria, pues hacen posible que podamos llegar a aquellos que en un momento determinado peor lo están pasando. ¿Son 40 familias, entiendo, 40 lotes? En este caso sí, 40 personas que dentro del programa Faro. O sea, este es, por un lado está el programa Faro, y además el tema de las 250 familias, además, se hace durante todo el año para que puedan tener cubiertos por los gastos más inmediatos. Bueno, hablamos con también los responsables de Marbella Voluntaria, Isabel Sintado, que también está aquí, y que, bueno, qué gran equipo y qué buenos colaboradores, y todos así coordinados, pues se saca las cosas adelante, ¿no? Bueno, como efectivamente, buenos días. Cuéntame un poco de vuestra asociación, lo que hacéis y dónde va a llegar. Nosotros somos, como ya sabéis, todo Marbella nos conoce, Asociación Marbella Voluntaria, ¿no?, una asociación sin ánimo de lucro, con nuestro programa Faro en coordinación con el ayuntamiento. Lo que sí quiero decir solamente, ya después de las palabras de nuestra alcaldesa y de Isabel y tal, agradecer muchísimo a la Delegación de Asuntos Sociales por este gesto que ha tenido con nuestros usuarios del programa Faro. Agradecer a Día también el apoyo que nos presta siempre, no solamente en esta fecha, sino siempre. Y pues es que ya otra cosa decir, que ya sobra, ¿no? Ya sobra, porque yo quiero solamente trasladar el agradecimiento de ello, porque cuando le hemos llamado para decir que iba a llegar con Día a través de la delegación del ayuntamiento, este gesto tan bonito, ¿no?, que bueno, ellos en estos tiempos que están tan difíciles ahora, que ya parecía que remontábamos, que era otra vez otro pasito para atrás, y ellos lo hacen con todo con tanta paz, tanta tranquilidad, que no se exactamente transmiten como diciendo confianza, venga, que este año va, salimos. Bueno, ya si nos reducen un poquito el tiempo de estar en el centro de mayores, ya lo recuperaremos, ya no hemos puesto la tercera. Y bueno, pues aprender tanto de ellos y sobre todo agradecer todo a la delegación. Gracias, Isabel. Tenemos que destacar que estamos aquí en San Pedro, pero que llega a Marbella y a San Pedro. A todo, sí, es para el proyecto Faro, además que atienden a las personas mayores de todo el municipio. Yo también quiero solo dar gracias, en primer lugar, bueno, a Meli, a Lidia, que y a todo su equipo humano, que son maravillosos. Maravillosos. No sabéis la labor tan bonita que realizan, la tranquilidad que nos dan a nosotros desde Derechos Sociales, que sabemos que todos esos mayores que están solos, que no tienen una cobertura familiar, están ellas, están ellos, porque tienen también voluntarios y tenemos la tranquilidad de lo bien atendidos que están. Así que hoy, pues muy felices, como dice Meli, de nuestros voluntarios, voluntarias, de sus mayores cuando reciben su regalo. Pues imagínate, ya recibir un voluntario ya para ellos es un mundo, porque es una ventana que llega con luz propia, ¿no?
Entonces, si encima venimos cargados, el que llega con alimentos y demás, y pues imagínate, para ellos es un regalo de Navidad. Muchas gracias, felices fiestas, que tengamos buena entrada de año todos. Gracias por acompañarnos.